息的会更好。Hola a todos, aquí GeaForce. Bienvenidos a mi cuarto y espero que no último Let's Play de Super Robot Wars 10. Nos hemos topado con el amigo Spike Spiegel, el cowboy espacial del episodio 2. Por lo visto, Spike se encuentra tras la pista de cierto grupo terrorista que se encuentra escondido en estas montañas. Y la VTX, como buena panda de mercenarios que son, han decidido ofrecerle sus servicios. ¿Quién sabe? Tal vez podrían tener algo que ver con el misterioso tío de la garra que está buscando Van tan desesperadamente. Y si no, pues bueno, hemos sacado un dinerillo extra. Vaya por Dios, los Martian Successor. ¿Qué narices pintan los sucesores de Marte en Marte? Bueno, mientras desentrañar este misterio, vamos a acabar con ello. Me vengaré de vosotros por lo que me hicisteis en el episodio 2, capullos. Ok, avanzamos a nuestro pelotón. Tú aquí. Tetsuya Tsurugi. Spike. Allenby. Aquí. Y finalmente, Doma. Lo colocaremos aquí, al lado de Allenby. ¡Oh, no! ¡Se trata de refuerzos enemigos! Aquí tenemos al Dragon Gundam, pilotado por Sai Sashi. Después del encontronazo que tuvimos con Chivo D. Crocker en el episodio anterior, era cuestión de tiempo que nos encontráramos con este tipo. Al igual que Chivo D., Sai Sashi también es un compañero de Domon, de la serie G-Gundam. Tras la cancelación del próximo torneo de la Gundam Fighter, debido a las complicaciones políticas que hay en la Tierra, Sai Sashi está un poco inquieto y ha decidido viajar hasta Marte para entrenar. Y ya de paso para saldar cuentas con el amigo Domon Kasho. Vale, pues otra Gundam Fighter. Ready? Go! Ok. Empezaremos reblandeciendo un poquito a los enemigos. No llego. Pues tú mismo. ¡Ay! ¡Qué pena de puntería! La verdad es que preferiría guardarme los Bullseye para los Martian Successors, ya que tienen una evasión muy alta y la verdad es que da mucho más sangre. Pero si no se puede, pues no se puede. ¿Qué
el siguiente es Tetsuya Surui. Que no llega. Bueno. A ver si Allen B tiene un poco más de suerte. Le fijaremos a uno de estos. Desde luego estamos que nos tiramos hoy. Y mira que antes de empezar este escenario precisamente les ha aumentado la puntería a esta gente. Pero si no están por la labor, poco podemos hacer. Vale, Spike. Enséñales cómo se lo montan los cowboys espaciales. ¡Menos mal! De todas maneras, por si acaso, le pondré un focus en el siguiente turno. Finalmente, el amigo de Monkashu. 92%. Es un 8% menos de lo que me gustaría, pero... bueno. Por probar que no quede. Nuestra prioridad sería acabar con 6 Aishi durante este turno. Por ningún motivo en particular. Gundam Fighter no hokori ni kakete. Kakugo shite morao. Vamos a ver, durante el turno enemigo, a ver si podríamos acabar con todos los drones. La verdad es que me harían un favor. Plasma Cannon. Muy bien. Dos. Y con esto ya tenemos suficiente poder como para hacer multi-act. Muy bien. Me ataca con un 0%. Hay que ver esta gente. De drones, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Y
me he colocado precisamente fuera de mi rango de ataque. Anda que ya me vale. Lo siento, pero tú no descartas. Enseña el poder del Gran Mazinger. Venga, Tetsuya, hazle un crítico. Toma ya. Preferiría no gastar el Burning Finger, pero... ¿Qué quieres que te diga? No estoy muy alto de fe, que digamos. Muy bien. Podría haber estado mejor, sin lugar a dudas. Pero al final hemos conseguido acabar con 6 Aishi durante este turno. Lo que quiere decir que ahora tenemos 2 turnos para acabar con los refuerzos enemigos que vayan a venir ahora. Que se trata de los 6 de Hokushin. O más bien los 2 de Hokushin. De todas maneras, quiero recordar que habían 3 de estos. No sé, a lo mejor lo han parcheado. He aquí el amigo Akito Tenkawa, protagonista de Martin Successor Nadeshiko y el Slot Profesional. Entre la primera temporada de Martin Successor Nadeshiko y la película, parece que Akito sufrió un encontronazo con los Martin Successors, del cual no salió demasiado bien parado. Ahora, lo único que motiva a Akito es la venganza, ya que quiere vengar la muerte de su esposa a los malvados Martin Successors. Que, si mal no recuerdo, es más o menos lo mismo que quería Van. Vengar la muerte de su esposa de las manos del malvado tío de la garra. No sé, me da a mí que va a haber química entre todos. A ver si con un poquito de suerte... podría haber estado mejor. Vaya, mira qué bien. Como odio a los malditos jovianos. Y su evasión grotescamente alta. A ver... creo que Tetsuya deberías con alguno de estos.
Podría aprovecharme de... Mejor se lo dejamos a... el tiránido y así vamos por como sobre seguro. Vaya. Ok. Me parece que estos deberían ser capaces de acabar con los que quedan. 68%, no lo acabo de ver. Marginalmente mejor. Mejor vamos sobre seguro y acabamos con esta gente. Finalmente va. Muy bien. Vamos a aprovechar el multi-action que consiguió Spike en el turno anterior para acabar con un par de enemigos. Le ponemos un focus. Y enviamos aquí a Allenby. Y así nos aprovecharemos del support attack de Spike. A ver si con un poco de suerte los delante tenemos lo suficiente como para acabar con él. Había olvidado de la estúpida barrera. Finalmente enviamos a Kitotenkawa para acabar con los que quedan. Acabar con este, desblandecer a este otro. Bueno, podría acabar con ellos durante su turno. A ver si con un poco de suerte el enemigo me hace daño y así activo el potencial de Akito. Ya que estamos, le pondremos el más hit y atizamos al Hokushin con todo lo que tengamos. Mi mano derecha brilla con un poder asombroso. Vale, un poco lejos. Sí, es cuerpo a cuerpo, así que debería valer.
ralentizamos con un distortion attack y así de paso vemos la animación, que no la hemos visto antes. Genial. Me parece que voy a utilizar esta imagen como thumbnail. Desde luego, Dombo no está que se sale en este episodio. Y por último, un Erupting Burning Finger. Ok. Vale, nos queda este enemigo aquí, Solano. Primero le dispararé con Spike. Y luego, a ver quién es el que tiene peor puntuación. 9, 12, 10, 15, 7. Pues tú. Solo nos queda uno de los Hokushin. Me gustaría cargármelo con Akito y así conseguiría los puntos de bonus, pero no sé yo si va a tener la precisión suficiente. Ya ves, ni de coña. Pero bueno, voy a probar que no queme. Bueno, no sale nadie, hemos acabado fallando un ataque con un 41% de precisión. Pero bueno, por el lado positivo, nos ha hecho suficiente daño como para activar la habilidad de potencial. En fin, enviaremos a Van, que si mal no recuerdo tenía un Bullseye activado. Vale, a por ellos. Muy bien, pues este era el último. Hay que decir que Akito necesita desesperadamente algún tipo de Bullseye. Porque si no, mucho me temo que no se va a comer una rosca.
pesar de las muchas veces que hemos fallado contra los malditos jovianos de las narices, al final hemos conseguido acabar con los mártires sucesos. O bueno, con el misterioso grupo terrorista. Akito Tenkawa ha decidido unirse a nuestro equipo por voluntad propia. Akito está tras la pista de los Martian sucesos, lo que significa que es bastante probable que acabemos encontrándolos en el futuro. Y el premio al peor uniforme del grupo enemigo se lo lleva este tío. Madre mía, qué horror. Me pregunto cómo ha pasado aquí todo de dejarme en paz, yo solo quiero ser cocinero, a acabaré con vosotros aquí y ahora. Pero bueno, la cuestión es que hemos conseguido dos personajes nuevos, Spike y Akito Tenkawa. Y con esto acaba mi cuarto episodio del Let's Play de Super Robot Wars V. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para ser los primeros en ver el siguiente. Si queréis hacer algún comentario, crítica o recomendación de algún personaje o para episodios futuros, me lo dejáis aquí abajo. Intentaré subir un par de episodios de estos por semana. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y hasta la próxima. Se despide, GeForce. Hasta otra.